Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver cómo funciona el ciclo for. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor cómo funciona el ciclo for en algunas eh, circunstancias. <coughs> Tiene muchas aplicaciones, entonces no vamos a alcanzar a ver todo, pero algunos ejemplos sencillos, claro que sí. Bien, por ejemplo, un rango. Cuando hacemos un intervalo, un intervalo de valores. Por ejemplo, for i in range. Eh, 5. ¿Qué va a hacer aquí? Va a encontrar cada elemento que hay desde el 0 al 5. Significa que entonces el primer valor va a ser 0, luego va a ser 1, 2, 3 y 4. Recuerden que cuando hacemos un contador del rango, siempre iniciamos desde el 0 y el número que está en este caso es 5, pues no se incluye. Para cada elemento que encuentra ahí, que el, que imprima mmm, hola mundo, que imprima hola mundo. Entonces ejecutamos y ahí está. Está imprimiendo cada elemento, cada, por cada elemento que encuentra, imprime hola mundo. Entonces encontró primero el 0, ah, entonces imprimo hola mundo. En control 1, imprimo hola mundo. En control 2, y más le vamos a poner aquí el valor que acaba de encontrar, que es i. Elemento i. Ahí está: 0, 1, 2, 3, 4. Hola mundo. Perfecto. Ahora. Normalmente estamos acostumbrados a que este es el 1, el 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos ponerle aquí i más 1. El i más 1. Que imprima i más 1 y luego el saludo, hola mundo. Ahí está. Perfecto. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos diciendo que utilice el rango de valores de 0 al 5. Otra forma de hacerlo sería así: miren: sencillamente le decimos que sea de 1 al 6. La distancia que hay del 1 al 6 son 5. Y aquí lo que está haciendo entonces es que va a tomar el valor 1. Claro que sí, lo va a tomar. El 2, el 3, el 4 y el 5. Recuerden que el número que está al extremo no se toma en cuenta. Es 6 menos 1 porque nuestro conteo siempre va desde el 0. Aquí entonces solamente le voy a pedir que imprima y. Ahí está. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo mismo, pero estamos utilizando ahora un intervalo de valores del 1 al 6. Eso es cuando tenemos un rango, un rango de valores. Realmente tiene muchas aplicaciones esta parte. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo la aplicamos a listas. Porque podemos recorrer listas, tuplas, podemos recorrer diccionarios eh, utilizando el ciclo for. A diferencia del, de la sentencia while, el ciclo for se va a repetir de acuerdo a la condición que le ponemos aquí. Por ejemplo, vamos a crear una lista que tenga, vamos a ponerle por ejemplo ABC. La lista tiene ABC. Así y ahora muéstramelo. Lista. Miren, ahí está. ABC. Ahora le voy a pedir aquí en el ciclo for. Vamos a decirle for i. En lista. También le voy a decir print. Hola mundo. Fíjense. Cada elemento que va a encontrar en lista que imprima. Hola mundo. Para cada elemento. Entonces encontró una A. Entonces voy a imprimir. Hola mundo. Encontró otro valor. Voy a imprimir. Hola mundo encontró otro valor, voy a encontrar otro oh, no. realmente lo que está encontrando aquí es una cadena, es una letra entonces, para, para el contador, para, el, para este y no importa si es letra, si es cadena, si es otra lista, incluso si es una tupla, o si es una palabra lo que sea, lo que va a hacer es que para, lo toma como una unidad ¿no? si para cada elemento que encuentres encontré uno, encontré otro y encontré otro por eso tres veces me lo imprime también le puedo decir, oye, imprime el, lo que estás encontrando, ¿no? Aquí le voy a decir, imprime qué es lo que encontraste. Y ahí está. En la, primera, en la primera vez encuentra la A, en la segunda encuentra la B y en la tercera encuentra la C. Y también incluso le puedo poner aquí hola mundo, que imprima hola mundo. Para cada elemento que encuentre, que imprime el elemento y aparte un letrero. Imprime el elemento y aparte un letrero. Por ejemplo, también podemos hacer otra lista, por ejemplo que se llame lista 2. Y este que tenga eh, lista 2. Y este va a tener números. Números como aleatorios. Más o menos así. Ahora la lista es de número. No, entonces for i in lista 2. Print. Print i. Miren. Así. En el orden en que los va encontrando. Es que me lo está imprimiendo. Entonces... Aquí también podemos hacer, ahora también podemos hacer una condicional, ¿no? Si, si, el valor, si el valor que encontraste en i es mayor 5, entonces, si el valor es mayor a 5, entonces imprime print i. De otra forma, pues no hagas nada. Ahí está. Solamente los valores que, que son mayores a 5. Por ejemplo, aquí, el 2 no, el 4 tampoco, el 8 sí, el 6 sí, el 7 sí, el 3 tampoco. ¿Ven? Ahí está. Podemos hacer otra lista 3, por ejemplo. Lista 3 va a ser igual a una lista vacía. Entonces, en esa lista 3 voy a poner todos los valores que son mayores a 5. Entonces, por ejemplo, lista 3. Ahí está. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Fíjense, para cada elemento que se encuentre en la lista 2, o sea, estos números, si el elemento... Es mayor a 5, entonces agrégalo a la lista 3. De otra forma no hagas nada. Entonces vamos a ejecutarlo. Muéstrame lo que guardaste en la lista. Ahí. Ahí está. Esta nueva lista 3 tiene elementos 8, 6 y 7. Solo los elementos que mayores a 5. Incluso podemos decirle que esto sea una tupla. Imagínense que esto sea una tupla y no una lista. Entonces, esto es una tupla. Ahora vamos a poner aquí tupla 1 tupla 1. El resultado va a ser igual. Aquí ya no va a ser lista 2, es tupla 1. Lo que encuentre en una tupla lo vamos a convertir en la lista 3. Y funciona igual. Funciona exactamente igual. ¿Cómo sé que esto es una tupla? Por ejemplo, le puedo poner a type. ¿Qué tipo de qué tipo de elemento es? Es una tupla. Si le pongo acá lista, lista lista 3, por ejemplo, pues es una lista. Ahí está. Entonces, este, de esa forma podemos saber. También, incluso, por ejemplo, si es ma mayor a 5, entonces, si es mayor a 5, vamos a, a agregarlo al valor de la, a la lista 3. Si es mayor a 5, entonces divídelo entre 2. De otra forma, ahora, de otra forma, si no se cumple la condición de que i es mayor a 5, entonces que haga esto, que al valor lo multiplique por 2. Aquí están dos condiciones que estoy utilizando. Y ya. Fíjense. Entonces, el primer i, 2 es mayor que 5. No. Entonces se multiplica por 2. 4. 4 es mayor que 5. No. Entonces se multiplica por 2. Eh, 8 es mayor a 5. Sí. Entonces se divide entre 2. Por eso tenemos un 4. Eh, un 6 es mayor a 5. Sí. Entonces se divide entre 2. Por eso tenemos un 3. Y así. Así es como funciona. En este caso. Muy bien. También podemos recorrer diccionarios. Un ejemplo sencillo: por ejemplo, voy a crear un diccionario. Recorrer diccionarios. Un diccionario que voy a crear que se va a llamar, por ejemplo, Lorena. Tiene 30. Luego voy a poner en eh, Lucero 28. Camerino. 2. Entonces, esta es la clave. Y este es el valor. Clave valor. Clave valor. Una forma de hacerlo sería for i indic. Para cada elemento que encuentres, pues print dic. Y su elemento. Vamos a ver qué hace este código. Vean. ¿Qué es lo que está haciendo? Únicamente está tomando el valor. Únicamente está tomando el valor que tiene aquí. Por ejemplo, cada elemento. El primer elemento, pues es esto. El primer elemento. Entonces, ¿cuál es su valor? 30. Segundo elemento. 28. Tercer elemento. Y así valor no se, no se refiere a que es número, porque esto básicamente puede ser otro texto, una cadena o una matriz, lo que sea. Entonces, simplemente qué es lo que está encontrando. Si quiero mostrar todo, le voy a decir, ¿sabes qué? Pon i. Pon i, fíjate. Ahí está. Incluso le puedo poner una cadena aquí que se llame dos puntos. Así, ¿no? ¿Ve? esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de hacerlo, porque también podemos hacerlo for clave, valor. Ahora lo vamos a poner in dic Items. Así estamos accediendo a cada uno de esos, print print clave valor. Fíjense. Entonces Aquí ya le estamos diciendo que va a encontrar una, pa una pareja, parejas de datos, parejas de datos en, en los items, en cada elemento del, del diccionario. Entonces, pero a uno que le llame clave y al otro que se llame valor. Entonces, ya además le pido imprime clave valor y lo hace. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, le vamos a agregar otra cadena que se llame. Ahí está. Esa es la forma en que se hace, recorriendo diccionarios. Ahora vamos a recorrer una cadena, recorrer cadenas cadenas. Miren, vamos a crear una cadena que se va a llamar palabra. Palabra es una cadena que se va a llamar el el poder del comp. For i e. En este caso lo vamos a llamar for cada letra in palabra print letra. Entonces, para cada letra vamos a recorrer esto uno por uno. Vamos a recorrer la cadena uno por uno, o sea, la letra e es un elemento, otro elemento, el espacio es un elemento. Entonces, para cada elemento, le hemos llamado letra en palabra, en esta cadena, pues imprímeme la letra. Ahí está. Bien. Poder del cómputo. End igual a, por ejemplo, así. Esto es para que lo imprima en uno solo, en un renglón y no una fila por fila. Esto, esto les va a funcionar, también les funciona para así. Esto que hemos estado imprimiendo, hola mundo, hola mundo, en vez de columnas, que la haga por, eh, en la misma, mismo renglón. Pero bueno, también aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Mm. Ahora, ¿cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras E, por ejemplo, tiene? Le voy a poner una condicional. Y si letra es igual a E, entonces contador, vamos a ponerle X. Es igual más igual a 1, se va a incrementar el 1. Pero, ¿qué es x? X va a ser una letra que se llama un valor, una variable que vale igual a 0. Entonces, recuerden, cuando asignamos x igual a 0, es un igual. Si hacemos una comparación, es que la letra, el elemento, tiene que ser exactamente igual a esto. Entonces, al final le voy a decir, eh, salimos de aquí, ahora imprímeme x. Veamos. ¿Qué está haciendo? Para cada letra en esta palabra, en esta, en esta cadena, búscame cuántas es hay. Entonces tenemos una, es mayúscula, minúscula, minúscula. Entonces aquí solamente está contando las minúsculas. Si quiero que cuente mayúsculas, le voy a poner, por ejemplo, cómputo con C. Aquí voy a ponerle otra condicional. Letra igual o. Es igual a E. Aquí ya le estoy diciendo, si la letra es mayúscula E o minúscula E, cuéntalo. Ahora, imagínense que en un problema me están diciendo, ¿sabes qué? Cuéntame cuántas letras tiene esta frase sin los espacios. Entonces, miren. Eh, por ejemplo, longitud es igual a le... Palabra. For i in. Palabra. For letra. In palabra, if, letra. Si esto es igual a espacio, estamos contando los espacios. Entonces, eh, y, aquí le voy a poner y más igual a 1. Perfecto. Entonces, y va a ser igual a 0. Ahí está. Para cada letra que encuentra en esta palabra, va a contar. Va, va a buscar, va a evaluar. La letra es un espacio, entonces y más igual a 1. ¿Qué significa esto al final? Que letras... Print... Vamos a poner aquí. Tiene long, que es la longitud total de la cadena, menos y. Y luego otra cadena, palabras, por ejemplo. Letras, perdón. Miren, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí estoy contabilizando cuántas caracteres tiene la frase El poder del cómputo. ¿Cuántos caracteres? Pero un espacio también es un carácter. Entonces, lo que voy a hacer es contar cuántos cuántos elementos hay y cuántos espacios tiene. Ahora le voy a contar, le voy a restar a la longitud total menos la longitud de los espacios y ya voy a tener aquí este letrero que dice tiene 17 letras, ¿no? podemos contarlos, fíjense, aquí está, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contando espacios, pues 1, 2 y 3. ¿Por qué? Por si, si nada más le tenemos long, cuánto tiene long entonces. Son 20. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer una función que se llama compara. Compara cadenas. Y vamos a mandar cadena 1. Cadena 1 y cadena 2. Entonces le vamos a pedir. Aquí vamos a poner un for para cada letra en cadena. Cadena 1 que haga esto. If letra. Si la letra está dentro, eso significa. Si la letra de la, la, letra de la que estamos hablando está dentro de la cadena 1 la va a buscar dentro de la cadena 2 y si la encuentra lo que vamos a hacer es imprime la letra imprímelo entonces vamos a definir cadena 1 cadena 1 igual a vamos a ponerle programación en python Vamos a usar minúsculas. Muy bien. Cadena 2 igual a. El poder del cómputo. Ejecutamos el código. Lo que va a hacer es. La primera letra que es P está en la cadena 1. Entonces, si esta letra también se, se encuentra en la cadena 2, ¿qué es lo que va a hacer? La va a imprimir. Aquí estoy repitiendo la A y no está bien. Lo va a imprimir. Si no lo encuentra, por ejemplo, la R, la R sí está, la O también, la G. La G, por ejemplo, no la va a imprimir porque no está en la segunda cadena. Entonces, vamos a ver, ejecutamos el código así. Miren, P -R O, como les dije, la G no está. Algo más fácil, solamente Python. Python y cómputo. Muy bien, ejecutamos el código, cadena 1 y cadena 2 y vamos a poner así. Ahí está. Las letras que se comparten es la P, si ¿Sí se encuentra aquí, sí. Y no se encuentra, T sí se encuentra, H tampoco y la O sí se encuentra. Entonces son las únicas que me muestra. Y listo. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias por ver este video. Espero que esto les sirva un poco, les ayude un poco a entender cómo funcionan los ciclos 4. Mucha, hay muchas cosas que, que ver todavía, pero bueno. Eh, eh, si te ha gustado el video, sigue, dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Cuídate mucho y nos vemos hasta pronto.